Hola amigas, hoy les quiero mostrar cómo yo voy a estar limpiando lo que es mi cuarto de baño, básicamente lo que es la ducha, la tina o el plato de ducha, como tú le quieras llamar. En el día de hoy yo les voy a estar enseñando a ustedes los productos que voy a estar utilizando, que ustedes los tienen en casa. De eso estoy más que segura. No voy a estar utilizando productos químicos porque la verdad que al ser un baño muy pequeñito y si utilizo productos químicos, pues eso también nos puede producir lo que es una alergia. El baño básicamente lo he dejado ensuciar a propósito para que ustedes puedan ver perfectamente lo que es el antes y lo que es el después en mi baño. Ya saben ustedes que nuestros platos de ducha se ensucian muy rápidamente. Si tenemos niños en casa y ellos andan descalzos y luego se vienen a meter a la ducha, toda la mugre se queda en la parte del suelo. Los restos de jabón se nos quedan en la cortina. Si tenemos cortina de ducha, como es mi caso, los restos de jabón se suelen quedar ahí en esa parte donde está la cortina, ahí se queda pegado. El sucio de nuestro cuerpo, bueno, todos esos restos se quedan generalmente atrapados o incrustados en las paredes de lo que es la ducha. Pues con estos productos el día de hoy yo les voy a estar mostrando a ustedes cómo podemos hacer una limpieza impecable de nuestro baño en más o menos en una hora. Nosotros tendremos nuestro baño como nuevo. Así que ahora paso a mostrar los productos que vamos a estar utilizando, el procedimiento que vamos a estar utilizando para usar cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final para que pongas en práctica. Para comenzar con la limpieza del baño, vamos a estar utilizando jabón de lavavajillas. A mí me gusta, para ese tipo de lavado del baño, me gusta utilizar este, que es un cítrico que es de limón con naranja. La verdad que este me gusta muchísimo. Este yo lo suelo comprar en el Consum, pero ustedes pueden utilizar cualquier lavavajillas que tengan en casa. El vinagre de limpieza, este, el vinagre de limpieza igual, el bicarbonato, aquí tengo yo lo que es mi bicarbonato, y vamos a estar utilizando una toallita vieja, una toalla de baño vieja que ustedes tengan, eso es lo que vamos a estar utilizando para hacer la limpieza de nuestro baño. Recuerden que estas tres cositas que nosotros estamos viendo aquí, que las tenemos en casa, nos van a quitar la mugre por completo que nosotros tengamos en nuestro baño, en la ducha. Esto es potentísimo y tiene un poder de arrastre increíble, chicas. ¿Qué es la otra cosita que vamos a estar necesitando? Agua. Agua hervida. Súper hervida, es decir, no solo calientita, sino que hirviendo porque la necesitamos a la mayor temperatura posible. Así que ahora pasamos al baño y vamos a estar viendo cómo lo vamos a hacer, porque no lo utilizamos todo de una vez, sino que hacemos dos pasos con estos productos que tenemos aquí. Así que vamos a ver el primer paso. En este primer paso vamos a colocar lo que es el bicarbonato. Vean cómo estoy colocando lo que es el bicarbonato en toda la bañera y la verdad que estoy siendo generosa con la aplicación del bicarbonato. Todas aquellas partes que estoy viendo que están así, que tienen como moho, que tienen sucio, pues estoy colocando todo lo que es el bicarbonato. Ya sabemos nosotros que el bicarbonato es un poderoso blanqueador que nos sirve para diferentes cosas como ser la limpieza, para la cocina, hasta como para medicina tiene uso lo que es el bicarbonato. Ahora yo estoy, voy a colocar lo que es la toalla, una toallita vieja o una toallita que no estemos utilizando nosotros mucho, es la toalla que podemos utilizar. En este caso, yo tengo esta. La voy a estar utilizando aquí en la bañera. Voy a intentar cubrir todo lo que es la parte
del suelo de lo que es la bañera. Toda la parte del suelo la voy a estar cubriendo con la bañera y en el orificio de aquí de la bañera lo pueden tapar ustedes para que no se escape cuando ya vayamos a colocar lo que es el agua. O lo pueden dejar ustedes así. Aquí estoy colocando un poquito más de bicarbonato sobre la toalla. Es un pelín nada más lo que estoy colocando para tenerlo ya listo para cuando tenga el agua caliente. Aquí tengo ya el agua que ya está hirviendo. Está muy calientita. Entre más caliente esté el agua, pues mejor será el resultado que va a tener lo que es el contacto con el agua, con el bicarbonato. Aquí ya tengo el agua. Empiezo yo a colocar. Van a ver ustedes que hace ahí como una especie de efervescencia, lo que es el agua con el bicarbonato. Voy a empapar toda la superficie de la toalla, toda la toalla la voy a estar empapando así con el agua calientita y esto lo vamos a dejar reposar entre unos de 30 a 45 minutos. Lo voy a dejar reposar dependiendo la cantidad, pues la mugre que el baño tiene. Este paso ustedes lo pueden repetir una o dos veces. Lo pueden hacer el mismo día o lo pueden hacer también otro día si fuese necesario. Ya tengo aquí la toalla toda empapada con el agua caliente. Lo voy a dejar así el tiempo de 30 a 45 minutos. Ya han pasado los 45 minutos que teníamos que dejar la toallita aquí con el agüita caliente y lo que es el bicarbonato. Ahora vamos a recoger lo que es la toallita. Vamos a recogerla. La verdad que es una de mugre, muchachas, que ya van a estar viendo ustedes. Vean toda la mugre. Aquí la pueden ver mucho mejor. Vean el bicarbonato, cómo está el bicarbonato. Ha sacado una buena cantidad de mugre. Yo he puesto aquí para que el agua no se escapara. Ahora ya lo quito. Y entonces ahora el paso que sigue, vamos a aplicar lo que es el lavavajillas en toda esta parte. Ya les dije que yo estoy utilizando este cítrico concentrado de limón y naranja. Así que vamos a ser generosos a la hora de aplicar todo esto. Generosos, generosos. No vamos a estar aquí poniendo poquitos, no, ni nada. Recuerden que el lavavajillas es muy bueno porque es un quitagrasa, la verdad que muy potente. Yo le voy a estar colocando también a toda esta orillita, porque esta orillita, recuerdan que en un principio ya le habíamos colocado lo que era un pelín de bicarbonato. Pues bueno, aquí está. ¿Cuánto he gastado yo ahora mismo de lo que es esto? Pues he gastado esta cantidad. Vean, como dos partes de lo que es el concentrado. Recordar que yo este lo utilizo nada más para la limpieza de lo que es el baño. Yo he dejado que el baño coja todo este sucio porque claro, en un baño limpio, entonces no se muestra bien el resultado que debemos de tener a la hora de limpiar. Ahora vamos a estar colocando lo que es una tacita de bicarbonato. Esto a mí lleno me hace lo que es una taza completa. Entonces lo vamos a llenar aquí. Ya lo estamos llenando. Si no tienen vinagre de limpieza, pueden utilizar cualquier vinagre. Lo pueden utilizar sin problema, ya que en algunos sitios, al parecer, no es tan fácil encontrar lo que es el vinagre de limpieza. Bueno, entonces aquí estamos llenando
Dos de estas a mí me hacen lo que es una taza de vinagre. Aquí está. Así que ahora ya tengo aquí la tacita ya de vinagre. Lo voy a poner al microondas y lo voy a estar calentando por unos un minutito y por unos 80 segunditos, así, rapidito. Lo vamos a estar aquí colocando. Luego al momento cuando ya esté caliente y al momento de abrir lo que es el microondas, hay que tener una distancia por el olor del vinagre que es un poquito fuerte. Cerramos y ponemos. Ya tenemos aquí el vinagre. Ya está calientito este vinagre. Ahora lo vamos a ir a aplicar a la bañera con el resto de jabón de lavavajillas. Una vez que ya tenemos caliente lo que es el vinagre, entonces lo vamos a traer y lo vamos a poner aquí encima. Vean, va a ser así como una efervescencia, pero bueno, eso no es de preocuparse. Vean la efervescencia que está haciendo con todo lo que es el jabón y así, sí, mucho detergente. Pues ahora lo vamos a dejar así. Yo me voy a ayudar, chicas, para limpiar. Me voy a ayudar de este cepillito. Y le voy a estar dando con este estropajo. Le puedes dar con un estropajo que es aquí salvaúñas o con un cepillo pues para lavar el baño. De la manera que tú lo consideres o lo que tengas ahí a la mano, con eso tú le vas a dar. Así que ahora empezamos a darle a este baño. Esto se hace como un poco de liga. Bueno, chicas, vean cómo está quedando de limpiecito esta bañera, este plato de ducha. La verdad que aquí en la imagen se mira bastante pequeño, pero no es tan pequeño, chicas. No sé por qué se ve tan pequeño, pero no es tan pequeño. Así que vean cómo me está quedando. La verdad que me está quedando súper blanco. Ya me auxilié aquí con la escoba, porque el cepillo, con que me ayudó también otras veces para limpiar el plato de ducha, el cepillo creo que ya lo había tirado, porque ya las cerdas ya no estaban tan buenas. Y claro, y necesitaba darle con algo más potente, que no solamente con el estropajito este ahí amarillo, por lo cual me ayudé con la escoba, que ustedes también perfectamente lo pueden hacer si no tienen un cepillo. Si tienen el cepillo, mejor, aunque también por la cintura o la columna, estar ahí como que muy agachado también, pues de repente puede coger uno ahí un aire o un dolor. Así que con la escoba me ayudé muchísimo. Y vean, vean, es que ya se ve este baño reluciente. La verdad que ha merecido la pena
creo que entre todo el procedimiento de dejarlo y esto, me he estado como una horita, 1 hora 15 minutitos, pero la verdad que ha merecido la pena. Aparte que con el tiempo que he dejado la bañera aquí con la toalla y el bicarbonato, ese tiempo de 30 a 45 minutos, pues perfectamente lo podemos aprovechar para hacer otras cosas aquí en casa, otro aseo, o te vas a la cocina, bueno, donde tú quieras, pero la verdad que ese tiempo se puede aprovechar. Y mientras uno hace otra faena, pues aquí estamos aprovechando el tiempo lavando este baño. Vean qué reluciente me está quedando mi señor baño. Ya voy a compartir con ustedes el final. Así que si no te has suscrito a este canal y te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Este es mi canal, Elis Home TV. Para las que aún no me conocen, mi nombre es Elizabeth. Un beso enorme y un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Coméntame cómo haces tú la limpieza de tu baño, qué productos sueles utilizar. Y cuando tu baño está más o menos así parecido a como estaba el mío en un principio, ¿cómo lavas tu baño? Déjame trucos, déjame tips, porque es que esto nos ayudamos todas a hacernos la vida más fácil con la limpieza en nuestros hogares.